Barrio Nuevo, defensora de las Leonas, y ahora tomo la posta de Carlita para mostrarle todo lo que es la Liga Mundial desde adentro. Espero que disfruten el cuarto programa de Leonas por Leonas. Para mí jugar acá la liga en el país es súper importante, tenés todo el apoyo de la gente, lo disfrutamos mucho y la verdad que es una alegría inmensa que todos los tucumanos también nos puedan tener acá en su provincia. Agradecerles por la buena onda, por todo lo que pusieron para venir acá a Tucumán, que se bancaron el calor. La sigo desde chiquitita y son un ejemplo a seguir para mí. Muchísimas gracias por representarnos en todo el mundo. Son un modelo a seguir. Ojalá algún día esté con ustedes. Y las quiero mucho. Que las aguantamos a muerte. Que tengo en el córner corto es muy importante, como las demás chicas, creo que es una jugada muy importante que se estudia mucho, se analiza y lo entrenas mucho también para hacer goles. Es un gesto técnico que, bueno, te tenés que agachar mucho, tener fuerza y una explosión muy importante a la hora de ejecutarlo. Vamos a ver si va con 9 Barrio Nuevo, sale rebotada, roga, pega el travesaño. Y 9 Barrio Nuevo, de Bío que intenta con Charo, le va a quedar a Noé nuevamente de rebelo, el Roder por Maca Rodríguez. Sale rebotado y se pierde por la última línea. Hoy en día uno busca obviamente siempre anotar, hacer goles, pero también busca que el equipo gane a través de la vía del córner corto. La chance para Barrio Nuevo. ¡Argentino! Llegó el gol de la goleadora. Aparece Noel Barrio Nuevo. La clavó abajo después de la jugada del córner corto. Y ahora les voy a presentar la nota que hice con las arqueras Flor y Belu. Unos personajes muy importantes. Vean la nota y se van a sorprender. ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo, no es? Recién terminamos de entrenar y ya la nota. ¿Están apuradas? Un poquito. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Yo quiero. Ya tengo un hijo. Bueno. Yo quiero comer. Quiero darle de comer. Está muy bien. ¿Y ya tienen las cosas más o menos preparadas o no? Nunca. Nunca, al yo final. Yo último momento, el sábado. El sábado a las 2 de la tarde ya está poniendo la última. Pero dale, yo soy todo lo contrario. No, no puedo. Yo una semana antes ya tengo todo. No puedo. No, no somos iguales, ¿viste? Las habitaciones. No, ¿para no vos con quién dormís, Belú? Con la otra madre, con Donna. Con Donna, claro, está bien. Sí, es sí, una las familia. Mami hockey tienen las mami hockey, es verdad. El grupo mami. ¿Vos, Flor? Y yo roté bastante, pero mi última compañera.
Es Rochita. Ah, muy bien. Sí, estamos bien. Con Rochi, fantástico. No hay horarios, no hay límites, no hay reglas, nada. Ah, perfecto. Viva la Pepa siempre. Sí. ¿Cómo va a haber reglas si se levantan a las 12? O sea, te levantan, bajan a comer, vuelven, duermen la siesta hasta las 4. Ella puede tener un hijo, se levanta temprano. Claro. Antes. Sí, pero 6 de la mañana. ¿Dona está despierta? Sí, bueno, vamos a desayunar. 6 horas. ¿Y vos, Flor, dejás muchos afectos acá en los viajes? ¿Cómo manejás todo eso? Yo los dejo todos los días porque están en Paraná. Ah, bueno, pero sé que acá... Pero acá estoy noviando, Claro, pero lo que más me cuesta. Justo te preguntaste la bohemia. ¿Algún afecto dejás acá? Ah, no, a Mauri. ¿A Mauri? Sí, pobrecito. Mandale un saludito a Mauri. Un beso, Mauri, perdón. Ay, no, de 9 meses de novio creo que 4 lo dejé. Ustedes que, bueno, obviamente son arqueras, ¿qué le piden a la primer línea de... a las defensoras? No, pues, yo creo que comunicación entre todas. Y nada, que formemos, yo creo, un conjunto entre todas para poder defender, que estemos conectadas. Y por favor, que no pase la delantera, que no pase. La voz que le ponemos cuerpo, algo. Que no pase. No sé por qué a veces se grita una churá por ahí, pero... Que no, por se favor. Doy fe que se escucha. No hay que poner. Sí. Para que yo le... ¿Cómo era? Ah, vos. Vieron que siempre dicen que las arqueras son especiales, ¿no? ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Por qué se les dice eso, que las arqueras son tan especiales? No, porque tal vez es un puesto donde se dice que te pegan o que tiran al arco y no estás protegida. En realidad yo diría, ¿qué tenés de normal vos que te parás en el córner corto sin protección? No, bueno, yo me uso protección. Máscara. Máscara y guante. Yo estoy toda protegida. Sí, eso es verdad. Yo creo, pero igual, creo que la que se quede en el poste es peor que la arquera. ¿Y tuvieron a veces un golpe muy fuerte, que tuvieron que salir de la cancha? Este no lo preguntemos, este no lo preguntemos, porque fue fuera, entrando en calor. ¿Puedes contar qué te pasó acá? Contale a la gente. Una goma, como decimos. Contale, por favor. Choqué una valla, me entraba en calor. Pero decí por qué. Entraba, porque estaba chorrando. ¿Por qué? Porque estaba hablando. O sea, estaba súper distraída, tac, y se la da contra la valla. Ahí tenés por qué somos distintas. Porque no pasan estas cosas. Me guincho en el gimnasio. ¿Ves? Es verdad, es verdad. Cuando entramos a la cancha, obviamente, formamos y cantamos el himno ahí todas abrazadas. ¿Ustedes qué sienten o qué transmiten en ese momento? Bueno, vos estás al lado mío. ¿Yo estoy al lado? Pará, ¿puedes decir que algo? Hay momentos... Belu, pará. Belu me hace así y me apretuja la panza. En ciertos momentos de la canción. Yo no puedo más, Belu, me estás apretando. Lindo, hay momentos que da para... Dale, ¿no? Sí, y me aprieta y me aprieta y me salen los rollos. Digo, Belu, para un poco. Es verdad. Bueno, chicas, nada. ¡Ay, la puta madre! Miles de gracias. Y... ¿Me podés pedir que lave los pads antes del viaje? Vamos, por favor, Flor, lava los pads porque el olor... Por las dudas. Vos también, me voy pidiendo... Bueno, las dos que lo laven, no, chicas. No, perfume siempre, pero por las dudas. Las dos, lleven desodorante. Por eso todo. Que dormimos juntas, ¿sí? No lo vas a sentir. No. Una punta y otra punta. Sí. Bueno, gracias. Bien, chicos, bien. A ver, la pregunta... chicas, ¿cómo se sienten en el arco? Algo así, es como entrevistadora, pasa que ustedes tal vez no la ven de ese lado, yo se las imito, pero no, la verdad que muy bien, la pasamos bien, estuvo muy bueno. Muy Noé. Muy Noé fue, ¿está bien? ¿Qué es muy Noé? Por favor. Sí, ella estaba delicada. Sí. Muy rosa, ¿no? Pero estuvo suelta, tío, que... Estuvo bien. Estuvo bien. Ella quería estar de este lado también, acá en el medio. Nada, bien. Ay, por eso. Nada, pero bien. Gracias. Por la invitación, Novi. De nada. La entrevista. A usted por bancarme. Eso ya, sí, es un torneo para el... ¿Cómo se llama en castellano? Ping-pong. Vale. Y son los entrenadores y técnicos con una chica. Todo el equipo pueden como jugar un poquito. Y tenemos aquí una máquina de café y una máquina para hacer el pan. Porque en Alemania tenemos pan diferente. Cuando las chicas tienen hambre, aquí tenemos areales con frutas y queso y
todo lo que quieren. Chocolate, dulce de leche, porque no tienen Nutella, pero a las chicas les gusta mucho. The only thing we do is hang around in a hotel and we have meetings and we eat and then we rest and then we eat again. And... Yeah, sometimes hanging around at the pool, but not so many times. We tried to bake an egg, but unfortunately it didn't work, so it's not hot enough yet. I think it's really cold here in Argentina, so it's not working. Yeah, on the rest days we normally just go out and have a training, a little light hit around, but to play here in Argentina, especially in Tucumán, where the fans have just been amazing. So hot at the moment, we generally sit in the air conditioning and just relax, but we have been out and about on the streets of Tucumán to do a little bit of shopping. Tampoco me dicen la sub, no. Intento ser yo, o sea, nada. Me gusta arreglarme, obviamente, cuando tenemos ratos libres y sacarme la ropa del seleccionado y estar más de civil. Trato con el público, el recibimiento acá o en la calle. La verdad que me gusta. Es lindo recibir el cariño de la gente. Uno lo disfruta y lo comparte también con todos los chicos que vienen y que se te acercan. Dicen, ay, sos mi ídola, esto que el otro. Y la verdad que es lindo, uno lo llena. Hola, acá dale vos. Y acá estamos en Medife. Hoy venimos a firmar autógrafos para todas las chicas que se están acercando. Así que esperemos que se diviertan. Y pasar un buen momento. ¿Firmamos autógrafos juntas? La verdad que cuando hay mucha gente cuesta mucho porque le das quizás a la mitad y a la otra mitad no le das ni un autógrafo ni una foto, y la verdad que a mí eso me duele porque la gente viene con expectativas de estar con vos, de tocarte, de darte un beso o una foto, una firma, y se va sin nada, y la verdad que nada, me parte el alma. Corea y pienso que va a haber que correr un montón. Son súper físicas, me parece, siempre nos costó desde ese lado. Realmente que es un equipo que quiere jugar cuando entra a la cancha, propone juego. Y la verdad que son todas las jugadoras, en lo personal, me gustan mucho cómo juegan. Todas tienen buenos gestos técnicos y todas tratan de jugar. Tienen unas buenas delanteras, así que va a haber que estar concentrado todo el partido. Correr. Tuve la suerte de jugar varios partidos contra Corea y algunas veces perdimos por mucho, pero en cuanto a nosotras encontramos el juego contra ellas, como que ellas se desesperan y abren bastante, y ahí es cuando nosotras tenemos que ser efectivas y marcar la diferencia. Es como una final, porque realmente es el partido que te clasifica a la semi, así que hay que dejar todo. Es un rival difícil, porque aparte de lo físico sabe cómo jugar tácticamente y técnicamente. Pero bueno, yo creo que Argentina tiene mejor equipo, así que hay que salir a ganar. Viento ahí.
somos re fan de las leonas y de lucha sobre todo. Para mí son los mejores y no sé, van a ganar sí o sí. Bueno, aguante leonas, somos tus fans número uno. Y bueno, gracias por haber venido a Tucumán. Muy lindo porque la podemos ver y que nos filmen. Es un sueño. Es muy emocionante verlas por primera vez. ¡Vamos, Leona! Hoy va a ser un gol Noé y bueno, espero que el otro sea la del femenino, viene bastante afiladita. Y comienza el protocolo inicial. El ingreso de los equipos. Maru Escarone y Maca Rodríguez cumplen 150 partidos internacionales. Está Luciana Imar para controlar, lucha de revés, pasa lucha, es con toda una lucha en la parte posterior de la red. A buscar el arco, Belén, Belén, Belén. Corre corto de la Argentina. Carla Rebecki, la arrastrada de Carla. Entra Millo, un par por el segundo palo. Gorán, Chiche, de Rocío, Sánchez Mosia. Termina el primer tiempo. Leona 0, Corea del Sur 0. Buscando la cuarta y última semifinalista. Pensando en la definición de la fase final de la Liga Mundial, Vana. Leonas y Corea del Sur juegan el segundo tiempo buscando las semifinales. Con mucha dificultad para la Leona. Gol. Gol de Corea del Sur. Apareció como siempre la implacable Mi-Yoon Park. Vamos, Leonas. Enchufada buscando ahí la chance de Rebeca. Faltan 12, Noé. ¡Gol! Ah, Delfina Merino, al sector derecho, para devolver a Luciana. Sur 1. Era el partido más importante, el cuarto. Por ahí se vive con un poco de ansiedad, de nerviosismo. Sabíamos que el que perdía acá quedaba fuera de todo. Un partido intenso. Creo que nos salieron a jugar también. Hicieron un poco de repliegue, pero también nos salieron a jugar. Hoy, en algún momento parecía que se nos complicó, pero me parece que fue otro partido en el cual nosotros fuimos capaces de generar muchas situaciones de gol. Trabajamos mucho el partido, por ahí se nos dieron, ellas se metieron muy atrás y nos costaba mucho el ingreso. Pero bueno, creo que a poco con la habilidad de las chicas, un poco de lucha que se inspiró. La verdad que no quería entrar la pelota y por momento cuando nos encontrábamos con las chicas en la mitad de cancha nos agarraba un poco de bronca porque veíamos que atacábamos todo el tiempo y no podíamos abrir el marcador. Rescato sobre todo la actitud y la garra que tuvo el equipo para revertir el resultado. Lo importante es que ganamos, así que estamos todas muy contentas y ya pensando en la semi contra Holanda. Es un equipo que siempre juega bien. Tiene una dinámica de juego que es realmente muy buena. Creo que ellas también tienen la presión otra vez de jugar una semifinal en Argentina contra nosotras. Argentina si juega lo que es Argentina y le impone juegos del minuto cero, la verdad que se puede ganar perfectamente. Hay que salir a ganar el partido desde el minuto cero, nada más. Está claro que va a ser un partido intenso, el cual
Bueno, obviamente vamos a disputar con la expectativa absoluta de ganarlo. Jugamos contra Corea. Ganamos por 3-1. Dos goles fueron de Carlita y uno mío desde el punto del penal. El sábado jugamos la semifinal contra Holanda a las 21 horas. En semis, los cruces son los siguientes. Nueva Zelanda juega contra Corea y China contra Alemania, para disputar del quinto al octavo puesto. Mientras que Australia enfrenta a Inglaterra, ambos con chance de entrar a la final. Seguí toda la Liga Mundial por Deporte TV. Jugar con Lucha es algo de otro planeta, te voy a decir. La verdad que es una jugadora increíble. Lo ha demostrado muchos años y lo sigue demostrando para mí. Tiene esa dinámica y esa habilidad que muy pocas la tienen. Y eso creo que también la hace diferente al resto de las jugadoras. Te resuelve una jugada que a veces estás medio complicada. Ahí aparece ella y nada. Te la soluciona. La verdad que es un placer jugar con ella. Tiene una visión del juego no como todas las jugadoras, por eso creo que es la mejor. Así que la verdad que estoy muy contenta de poder compartir la cancha con ella. She's one of the greatest players in the world, if not the best player. She's fast. That is difficult to play her. She's got skills, so she's got more or less everything which you don't want to have as a defender. I think she has every aspect of the hockey. So she's fit and she can play lots of different passes and she's skillful. And I think she's kept it for a long time, which is very special. She just plays very differently. She's very, very good on the ball, moves it very nicely and really makes it difficult for defenders because she goes to space and gets away from us very often. So I think just, you know, a real quality player on the ball and great skills makes it really difficult. Verla jugar, es un placer verla jugar. Es una gran jugadora y es una jugadora distinta. Que realmente marca diferencias a todos los equipos del mundo cuando ella quiere y que es un placer verla jugar. You know, she's an exciting player to watch and anyone that's played the game for that long and been that good for that long deserves to be, you know, a legend. Tengo la página de Facebook y Twitter y me divierte. La verdad que es algo que podés interactuar con el público, con tus fans, hasta con tu familia, tus hermanos. Es una vía social muy amplia. Medio complicado porque a veces sale naturalmente o a veces digo, uy, no estoy tuiteando nada, ¿qué mierda pongo? La gente se aburre. Pero no, lo que voy haciendo día a día o a veces pasan días y no escribo nada porque la verdad que tampoco me interesa que, no sé. Pero la verdad que con este ritmo de seleccionado de tantos viajes, de tantas cosas, uno va subiendo esas cosas, fechas, como te dije antes, de torneos o fotos de grupo. Eso es, creo que, lo más divertido para la gente. Así como me vieron, soy así en todos lados. No.